Con un taller que presentan doña Manuela Torres, que es pedagoga y logopeda y directora pedagógica del grupo Interlearning, Belén Berenguer, profesora del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante en excedencia, y Salvador Borrás, psicólogo y logopeda y orientador del IES Gaya de San Vicente de Alicante. El taller se titula Cognitiva Lectoescritura y Cognitiva Matemática. Y para no perder más tiempo va a comenzar Manuela. Buenos días. En primer lugar, darles las gracias por su asistencia a este taller, elegirlo entre gran abanico de otros talleres, y esperamos estar a la altura de sus expectativas. El taller, tenemos una horita, una hora, va a estar dividido en cuatro partes. La primera parte va a ser la explicación de qué se entiende, qué es un instrumento educativo profesional, su definición, características y beneficios. A continuación empezarán las experiencias prácticas, porque creo que es lo más interesante, ver la aplicación de instrumentos educativos profesionales, que son cognitiva, lectoescritura y lenguaje, y cognitiva matemáticas, en su utilización en diferentes contextos y con diferentes perfiles de estudiantes. El primer ejemplo, cognitiva matemáticas, una intervención en un ámbito clínico, o sería aula de PT para un caso de discalculia. El segundo ejemplo, cognitiva lectoescritura con estudiantes con criterios de riesgo de dislexia. Y en tercer lugar, cognitiva lectoescritura y matemáticas en atención a la diversidad, en diversidad funcional cognitiva. ¿De acuerdo? Bien, y luego dejaremos un ratito para preguntas, comentarios, etcétera. Empecemos. Instrumentos educativos profesionales. Bueno, aquí podemos ver el ejemplo de la medicina. Un quirófano de este siglo, pues tiene sus instrumentos específicos. Los médicos cuentan con unas herramientas que, gracias a la tecnología, a los conocimientos de la ciencia y de la mano de la tecnología, han hecho que la medicina avance en los últimos años, pues espectacularmente. Nada tendría que ver un quirófano de hoy en día a un quirófano de principios del siglo XX. Y así ocurre con otras muchas disciplinas. La tecnología ha proporcionado a los profesionales de los diferentes ámbitos, pues, la oportunidad de mejorar en eficacia y en eficiencia. Pero, ¿qué sucede en la escuela? Pues esta foto puede ser de una escuela de hoy en día que, si miramos años atrás, centurias, pues prácticamente podría ser la misma escuela y los mismos instrumentos. ¿Con qué herramientas contamos los profesionales para que nuestro ejercicio profesional, nuestra labor diaria de enseñar y el proceso de aprender, podamos mejorar y ser realmente eficientes? Pues seguro que me podéis decir, sí, hoy en día contamos ya con recursos tecnológicos. Como pueden ser, hemos pasado de los libros impresos a los libros digitales. Antes teníamos, aunque todavía contemos con ellas, pizarras de tiza a pizarras digitales. O podíamos dar clases presenciales, una charla, tal cual estoy haciendo yo aquí, y ahora se pueden dar cursos online, videoconferencias, etcétera. Pero tenemos que reflexionar y preguntarnos, ¿realmente esta tecnología es específica? ¿Ha sido creada específicamente para desarrollar y mejorar en nuestra práctica educativa? Pues yo creo que ha sido más bien cambiar, sí que nos aporta algo, pero es más bien un cambio de formato, un cambio de medio. Entonces, pues nos tenemos que preguntar como profesionales, y yo creo que estaréis conmigo de acuerdo cada día, ¿qué le podemos pedir a la tecnología para mejorar en nuestro día a día como profesionales? Cuando yo hago esta pregunta, yo doy clases en el máster de psicología de logopedia en la Universidad de Valencia, en una asignatura concreta de tecnología aplicada a la logopedia, y suelo hacer esta pregunta en diferentes foros. Y seguro que si les preguntara a ustedes y preguntara, ¿qué os aporta la tecnología actualmente en vuestro desempeño profesional? ¿Vale? Porque estoy segura que
muchos de ustedes trabajan con diferentes programas, apps, etcétera. Pues la mayoría de respuestas están encaminadas siempre al beneficio del estudiante. Siempre suelo recoger respuestas tales como: ay, la tecnología aporta esa motivación a los estudiantes, la tecnología pues resulta más atractiva, la tecnología es multisensorial, trabajamos con imágenes, también da la posibilidad de que la tecnología hace que sea más accesible para niños que tienen dificultades de acceso. Vale, bien. Bien, todo centrado en el estudiante, y aún podríamos tener más posibilidades en el estudiante. Pero, ¿y para vosotros, docentes? ¿Para los especialistas que trabajamos en el día a día? ¿No pedimos nada la tecnología? ¿No nos tiene que aportar nada la tecnología en nuestro trabajo? Bueno, pues estas preguntas son las que vamos a intentar resolver y contestar. Por otro lado, la familia también es otro pilar fundamental en el día a día de la educación. ¿Va a aportar beneficios el incorporar tecnología en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, pues los instrumentos educativos profesionales, si queremos que realmente sean instrumentos que nos permitan mejorar en eficacia y en eficiencia, y tal cual, yo siempre miremos qué hacen otras disciplinas, sobre todo la medicina, porque es una disciplina cercana, trabaja también con seres humanos, no son con máquinas, ¿vale? Y todos los progresos que se ha esperado y se están viendo en la medicina, pues tendrían que ser transportables y generar, y también ver cómo se puede, tenemos que mirarnos en el espejo, creo que, de la medicina. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que ver que la tecnología tiene que estar basada en conocimientos científicos. No puede ser una tecnología, ay, porque es bonita, porque tiene unos dibujos muy atractivos, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿En qué teorías, en qué fundamentaciones teóricas se basa? ¿En qué modelos? ¿De acuerdo? Y tiene que ser validados, tiene que ser prácticas basadas en la evidencia. No porque a la empresa de tecnología se le ha ocurrido este tipo de ejercicio, pero sí, ¿cuál es su objetivo, su finalidad y cuál es su fundamentación? Eso es lo prioritario. Por otro lado, también tiene que ser una tecnología diseñada específicamente para esos estudiantes en unos momentos concretos y con unos objetivos específicos. Dependiendo de el área que estemos, si es lectoescritura, matemáticas o cualquier otro ámbito, desarrollo emocional, etcétera. Además, la tecnología tiene que permitir interactuar al estudiante y adaptarse a las características de cada uno de ellos. Y tiene que tener una ingeniería de software específica, tecnología educativa, no cualquier tecnología que adaptamos. Una pizarra digital es tecnología, pero ¿realmente está pensado para el día a día del desempeño profesional de los especialistas y docentes? Pues voy a ahondar un poquito más en estas características de los instrumentos educativos profesionales, siempre con el ejemplo de cognitiva lectoescritura y cognitiva matemáticas como instrumentos educativos profesionales. Durante el transcurso del taller no vamos a tener oportunidad, por la premura de tiempo, de presentar lo que son las actividades, los ejercicios, sino más bien las experiencias. Quien quiera después ver realmente todos los ejercicios y ver la herramienta en sí, pues tenemos, luego está el de stand para poderlo ver, pero creo que ahora lo importante es compartir las experiencias con ustedes. Pues bueno, tanto cognitiva lectoescritura como cognitiva matemáticas están basadas en los modelos neuropsicológicos. En el caso de la lectoescritura, el de la lectoescritura. Todos sabemos aquí, porque estamos en el foro indicado, pues que el proceso modelo neuropsicológico tiene diferentes procesos: input visual, auditivo, conciencia fonológica, etcétera. Y el de las matemáticas, lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces están y deben estar siempre fundamentados. Vale, por otro lado, un instrumento educativo profesional tiene que contar con sistemas expertos. Uf, ¿qué es esto de sistemas expertos? Pues es la ingeniería de software basada en inteligencia artificial. Madre mía, vale, inteligencia artificial, ¿para qué? Pues para que el instrumento pueda comportarse dando ayudas sucesivas al estudiante, orientaciones, tal cual haríamos un profesional que estuviéramos sentado al lado de ese estudiante,
¿vale? Proporcionándole, si el estudiante comete un error, pues no decirle bien o mal, así no actuaríamos nosotros. El sistema le va a dar ayudas sucesivas para que pueda resolver las tareas por él mismo. Entonces, eso es un sistema experto y los sistemas expertos le van a ayudar en la construcción del conocimiento, le van a ayudar en el desarrollo cognitivo y le van a ayudar también en el desarrollo emocional. Por otro lado, otro pilar básico de los instrumentos educativos profesionales es el aprendizaje adaptativo y es prioritario en una escuela inclusiva. En el aula tenemos a niños con ritmos de aprendizaje distintos, con características distintas. Entonces, nosotros como profesionales nos gustaría poder estar al lado de cada uno de ellos, adaptándole en cada momento las actividades a su ritmo, a su dificultad, pero realmente podemos en una clase a lo mejor de 25 niños dar a cada uno esa adaptación. Queremos, pero podemos. Pues la tecnología nos puede ayudar, efectivamente. Y eso es lo que le tenemos que pedir a la tecnología, herramientas que nos ayuden a facilitar nuestra labor y que ayuden al estudiante. Entonces, diferenciamos tres tipos de aprendizaje adaptativo. Tres niveles. El aprendizaje o la ayuda que se le da al estudiante en la misma actividad, lo acabo de comentar, es durante la actividad, el ejercicio, la tarea. Cuando el estudiante comete un error, el sistema le ayuda, ¿vale? Proporcionándole ayudas sucesivas de más complejas hasta la más fácil para hacer del error una oportunidad para aprender, porque el error es el inicio de un aprendizaje, no se penaliza el error, al revés, es la oportunidad para aprender. Un segundo nivel de aprendizaje adaptativo, que es la secuencialización de los contenidos adecuándose a la curva de aprendizaje y de memoria de cada estudiante. ¿Cómo? Pues el sistema va aprendiendo del estudiante cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, lo va registrando todo y entonces aprende cómo es su curva de memoria y le va proporcionando de manera automática, sin que nosotros tengamos que hacer nada, los repasos de manera sistemática, tal cual haríamos si nos estuviéramos preparando una oposición. Hoy tenemos que repasar esto, dentro de 15 días, y todo eso lo hace la máquina automáticamente. Y luego, un tercer nivel de aprendizaje adaptativo va a ser la selección de contenidos. Contamos con herramientas y un tipo de contenido que son las evaluaciones diagnósticas, que quiere decir, la herramienta evalúa al estudiante y de manera automática le proporciona el plan personalizado de mejora. Elige para cada estudiante el contenido más adecuado. Y es decir, que en un inicio los estudiantes pueden estar trabajando con el mismo contenido y luego el sistema lo va reconfigurando de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, es una pieza clave fundamental el aprendizaje adaptativo. Por otro lado, el análisis del aprendizaje. ¿Qué es el análisis del aprendizaje? Pues son las herramientas que recogen segundo a segundo las interacciones de los estudiantes, cosa que nos gustaría a nosotros hacer, pero también es misión imposible. ¿Para qué? Para proporcionarnos a los docentes y especialistas toda la información que necesitamos para llevar un seguimiento exhaustivo, porque todo lo que se puede medir, lo que se registra, es lo que se puede mejorar. Entonces, los sistemas nos van a proporcionar unos informes detallados o diferentes niveles de informes para poder llevar la supervisión de una manera fácil y sencilla, sin tener que nosotros dedicar tiempo a registrar, que sería imposible hacerlo. Así sí que nos ayuda la tecnología. Y por último, otra clave fundamental de nuestros instrumentos educativos profesionales es la metacognición gamificada. ¿Qué quiere decir esto? Cuenta con sistemas que van a ayudar a cada estudiante a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
Es decir, va a desarrollar la competencia de aprender a aprender y de una manera gamificada. Va a hacer evaluación y luego el sistema le va a proporcionar ese feedback y así le va a hacer desarrollar esa capacidad de metacognición. Pues bueno, entre otros, estos son los 5 puntos claves de los instrumentos educativos profesionales. Bueno, una vez que ya sabemos qué son y qué características, vamos a empezar con las experiencias. Voy a seguir yo hablando y enseguida le paso el testigo después a mis compañeros, pero bueno, el primer caso, y lo importante es cómo podemos organizar las sesiones utilizando herramientas como cognitiva matemáticas. Es un caso de una intervención en un caso de discalculia, en ambiente de gabinete, como podría ser de aula PT, etcétera. ¿Cómo organizamos? Bueno, es un caso particular, pero lo importante es la organización. El método es un niño de segundo de primaria, se aplicó la prueba TEDIMAD, que es una de las pocas con las que contamos para valorar las competencias matemáticas, y luego de obtener los resultados con esta herramienta, pues como profesionales diseñamos su plan de tratamiento. El plan de tratamiento iba a constar con 2 sesiones con nosotros como especialistas, porque tenemos, aparte de las herramientas tecnológicas, hay muchas otras cosas que hacer con los estudiantes. Se programó 2 sesiones con especialista y luego este niño trabajaba 4 sesiones semanales en casa. Esta es otra oportunidad. Nos permite la tecnología trabajar, que el alumno pueda trabajar en casa, pero ojo, siempre bajo nuestra supervisión. El sistema tiene que contar con esos datos de análisis de aprendizaje para que nosotros tengamos conocimiento día a día de lo que está sucediendo y cómo está trabajando el estudiante cuando no está al lado nuestro. ¿Vale? Entonces, intervención en domicilio y intervención en sesión en aula. Luego del trabajo de aproximadamente pues 6 meses estuvimos trabajando, pues volvimos a pasar de nuevo la prueba TEDIMAT y entonces, efectivamente, y quería pasar, uy, ahora no puedo ir para atrás, ahora, volvimos a pasar la prueba TEDIMAT. Ahora quiero pasar aquí un ejemplo para que se vea solo una actividad, a ver si puedo permitir. Que vean un poco, esta es la página web que luego podrían tener acceso y voy a presentar un tipo de ejercicio, porque no quede todo en palabras, sobre un ejemplo de ejercicio de problemas. ¿Vale? Los problemas están estructurados por sus modelos cognitivos. Voy a lanzar un ejemplo. ¿Vale? A ver si permitimos. Vale. Nosotros habíamos diseñado todo. Hola, buenos días. Un programa y un cuaderno de trabajo. Para comenzar. Que contaría con muchos ejercicios distintos, problemas de cálculo, etcétera, tal cual necesita este estudiante en su intervención personalizada. Y aquí para que vean un poco cómo funcionaría, porque dicen, hombre, resuelve el niño el siguiente solo... problema. Vale, esto es lo que llamábamos el tratamiento del error. Cuando el estudiante comete un error, el sistema le va ayudando, pasando de la estructura semántica al modelo matemático y le va ayudando en la resolución de la actividad. Si continúa fallando, el sistema le proporcionaría, bajaría de nivel y ya del modelo matemático bajaría a la resolución del problema. ¿Vale? Con lo cual, este profesor que tiene el niño acompañándole, el estudiante, es el que le va guiando en el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Incluso en este caso porque no es baja hasta el nivel del algoritmo, en este caso porque no es una suma conllevadas, pero le ayuda hasta el nivel de algoritmo, ¿de acuerdo? Suma. Entonces, la columna de unidades. Vale.
Entonces, esto es ejemplo de cómo el sistema puede trabajar y, aunque no nos tenga al lado, el sistema va ayudando al estudiante a poder resolver las tareas con las ayudas sucesivas. Bueno, pues entonces, efectivamente, después de esos meses, le pasamos otra vez la prueba de TEDIMAT y vimos cómo los percentiles habían subido de un 35, de un 5 a un 35-55, dependiendo del área. Pero bueno, sobre todo, lo que importa son las conclusiones. Porque ¿qué nos ha permitido la tecnología y cómo hemos podido trabajar con ella? Bueno, pues en primer lugar, nos ha permitido llevar un seguimiento exhaustivo de la intervención. Segundo a segundo ha quedado todo registrado. Por otro lado, y no mucho menos importante, es que puedo intensificar el tratamiento. Todos sabemos, todos los que estamos aquí, que los niños con dificultades de aprendizaje necesitan un trabajo intensivo. A veces no se le puede proporcionar en la escuela porque no hay recursos, tenemos a muchos niños, no podemos atender y solo son dos sesiones de media hora, etcétera. Entonces, y los que estamos o que trabajamos en la privada, lo mismo, porque el coste es muy alto, los padres no lo pueden pagar. Entonces, esto es una facilidad para poder tener un tratamiento intensivo a bajo coste. Como hemos visto, puede haber un trabajo autónomo por parte del estudiante. Otro punto muy interesante e importante, porque tenemos muchas estadísticas, es la alta productividad. ¿Qué quiere decir? Que en media hora, incluso en un cuarto de hora de trabajo con una herramienta así, el estudiante hace muchísimos más ejercicios que el lápiz y papel. Porque con el lápiz y papel el niño se demora, se pierde, se entretiene, el sistema le va imponiendo un ritmo. Entonces, la alta productividad, mucho trabajo, crea luego pues, que haya posibilidad de más beneficios. Y luego, aumento de la eficacia en la intervención. Bueno, pues yo con esto termino y paso el testigo a mi compañera Belén. Luego las preguntas las podemos dejar para después, ¿vale? Hola, buenos días a todos. Si habéis escuchado a Manoli con toda su explicación, diréis, ¿todo esto o me lo creo o no me lo creo o cómo lo voy a llevar a cabo? Yo la escuché y me lancé. Y todo lo que dice es verdad, aunque no os lo creáis, todo lo que dice es verdad y es muy fácil de aplicar. A mí me propusieron, después de 16 años en una tutoría, empezar con el aula de refuerzo. Esa aula de refuerzo, pues nunca había sido llevada a cabo de una manera muy eficiente, por así decirlo. Y ahí me lancé yo. Teníamos de los 107 alumnos matriculados ese año, empecé con 23 alumnos. De esos 23 estudiantes, imaginaros todo lo que había. De los 107, lo mejor de cada casa. Incluso algún extranjero que no tenía conocimiento del español. Pues ahí empezamos. Con esos 23 estudiantes de primaria, me dicen, haz lo que puedas. Y propuse al centro esta herramienta, que no tenía muchos conocimientos de ella, sino que algún alumno de los que yo había tenido en mis 16 años de experiencia había trabajado con ella. Con lo cual empecé con muchas ganas y poca experiencia en esta herramienta. Pero la verdad es que es un equipo magnífico y te ayudan en todo. Con esos 23 estudiantes, si veis la historia, desde el 2013, cómo empecé, imaginaros cómo termino con el 91, con lo cual ya estáis viendo, con las mismas horas podemos incrementar el número de alumnos exponencialmente, con lo cual ya es un éxito, sobre todo para mis jefes, que decían, bueno, esta chica que empezó con 23 alumnos con una serie de horas, pues ha podido con 91, con lo cual a ellos encantados, ¿no? Empecé con la intervención temprana para estudiantes con la mejora de las competencias lingüísticas, orales y escritas, ¿vale? Empecé con primer ciclo de primaria. Pero al mes y medio ya me dijeron, pues nada, como va tan bien esto y como la verdad es que los de segundo están un poco enfadados porque no salen, pues porque no te atreves. Y yo dije, venga, pues nada, al mes y medio, imaginaros, con mi poca experiencia y tal y cual, pues venga, pues vamos. Al mes y medio yo tenía casi 40, ¿vale? Entonces,
con mucha expectativa por parte de compañeros, de padres, de dirección, etcétera. Empezamos con unas pruebas que siempre se habían hecho en el centro al inicio del curso, que siempre las valoraba el tutor, no había ningún otro especialista que los valorase, ¿no? Y pues bajo rendimiento lector, por así decirlo, ¿no? Teníamos un aula viejecita, que tampoco era maravillosa, con 25 ordenadores y un cañón. Lo único, al principio se tenían que traer los pobrecitos sus cascos, porque no teníamos ni para eso. Y la verdad es que necesitan los casquitos porque es individual. ¿Vale? La temporalización, ¿cómo fue? 4 sesiones semanales en el aula, ¿vale? Con sesiones de trabajo para casa. Aquí era cómo podíamos implicar a la familia, porque al principio, le decías, implicar a la familia y se quedaban un poco alucinados, encima deberes, encima lo típico. Pero se nos ocurrió hacer una cosa muy fácil, era jornadas de puertas abiertas, para enseñarles un poquito a los padres el manejo de la herramienta, cómo funcionaba y lo bien que iba. Y la verdad es que fue una maravilla, incluso lo pedían ellos. Luego lo pedían ellos, lo pedía el psicólogo, lo pedía el logopeda, lo pedíamos aquí. La verdad es que mi aula ha sido jornada de puertas abiertas siempre, porque entran los tutores, entra la familia, entra y da de sí. Vosotros diréis, con tanto, bueno, he tenido clases con 21 niños de refuerzo. Y aparte había una clase muy divertida porque tenía 2 rusos, un chino y un italiano. Más aparte de todo lo demás, pero se puede y es muy fácil. Vale, teníamos unas tutorías iniciales donde les explicábamos a los padres la herramienta y cómo deberían de trabajarla en casa. Esa parte de casa, diréis, claro, la responsabilidad es de los padres, no es de los padres tampoco, porque nosotros podemos ver en la herramienta todo lo que el niño ha trabajado en casa. Y las sesiones programadas, si le damos a la bolita azul, que el programa te da, son 20 minutos, pero si te engañan, como les digo yo, que yo decía, es que os veo en pijama, pues que la... Es verdad, vemos que si han hecho 17, que han hecho 5, que han engañado a la familia. Yo les mandaba un email, no está trabajando bien, y me decían, pues está en su habitación. Digo, pues mira, el programa no, les mandas las fotos de cómo está haciendo el trabajo el día y son reales. Yo me acuerdo que una mamá le decía, tu hijo lo hace a las 8:15, y me decía, los fines de semana, y me decía, no me lo creo, digo que sí, que a las 8:15 se levanta y el crío, la madre no estaba levantada y ya lo había trabajado, porque la madre no le dejaba la guía hasta que no hiciera cognitiva. Entonces el crío se levantaba y la hacía muy prontito para poder luego trabajar. O sea que es muy fácil, os estoy contando anécdotas para que veáis que sí que es real lo que nosotros les decimos que hagan para casa, lo podemos comprobar. Y sí que es cierto que si trabajan de una manera eficiente, pues va, y se puede, es muy fácil ese control, ¿vale? Evaluación de la experiencia negativa, pues implicar a las familias, que hay familias que se implican un montón y que nos piden una exigencia impresionante, ponme este taller, quítame. Hay una parte muy importante que en esta intervención es la herramienta. Es fabulosa. Yo, desde luego, conozco algunas. No conozco ninguna como esta. Claro, también la he trabajado más tiempo que ninguna. Pero es que podemos hacer de todo. O sea, todo lo que ha contado Manoli, si habéis estado atentos, es que es así. Es que es un ritmo aprendizaje para cada uno de los críos. Es increíble cómo se adapta, cómo te van diciendo ellos que... Belén, estoy aprendiendo, pero es que además la carita sonriente, es que yo quiero carita sonriente, pero es que los ves a ellos caritas sonrientes o caritas tristes cuando no lo salen. O sea, es que andan en el clavo porque los niños se vuelven así, tristes cuando no me sale algo, pero contentos y con una necesidad de trabajar. Incluso había niños que tenía que decirle a la madre, oye, por favor, que no trabajen más de 30 minutos diarios, esto es una exageración, esto no es un juguete, también he llegado a decir, y debemos de dosificarlo, y no puede ser más, porque es verdad,
Yo normalmente trabajaba 40 minutos y la sesión, la bolita azul, que si luego lo explica por aquí alguno de mis compañeros, la bolita azul da un máximo, bueno, no, depende de los cursos. Algunos se sube el tiempo hasta 35, pero sí que les funde. O sea, si son dos sesiones de trabajo, terminan cansados, terminan que han hecho un trabajo y un rendimiento fuerte y salen así. ¿Necesidad de un buen mantenimiento técnico del aula? Entre comillas, porque mis ordenadores eran muy viejos, que no querían mis compañeros. Eso sí, una wifi potente y en casa. Pero otra experiencia, en las bibliotecas públicas teníamos algún alumno que no tenía buenos recursos, pues se buscaba la vida. Y hoy en día en todas las bibliotecas públicas hay wifi y hay acceso, y como es una herramienta online, se puede trabajar incluso cuando se iban de vacaciones al pueblo más infinito, seguían trabajando con ella. Vale, y ya sabéis, ¿no? Si me habéis oído y habéis estado atentos también, pues experiencia positiva, toda. Yo, si me oyeran alguno de mis compañeros, dirían, pues sí, sí. La verdad es que es un éxito rotundo. Es una intervención porque las licencias son anuales y tienen un coste bajísimo, son 25 euros más IVA. Con lo cual creo que para un año, con lo cual creo que todo el mundo se lo puede permitir. Hay una base inagotable de recursos contrastada. Imaginaros a Manoli programando todos esos recursos para hacerlos. Hay una facilidad de uso, porque yo nunca he sido una fiera informática y me he aclarado bastante bien, para profesores, para alumnos y para familia con esa implicación. Hay una motivación con los niños, impresionante, porque los quitamos del lápiz y papel. Hay una adaptación impresionante en la herramienta, porque incluso los tiempos de respuesta se pueden, es muy fácil para que la pantalla, los niños con déficit de atención, les bajemos el tiempo o les subamos el tiempo de respuesta, para que la pantalla esté más tiempo y puedan hacerlo a su ritmo, ¿vale? Una implicación que si es real es fabulosa, de verdad, con la familia. A lo mejor nos gusta, ¿no? Pero a mí en agosto me llamaban, Belén, que hemos terminado, que necesitamos de ti. Pues es muy fácil ponerles más trabajo, es muy fácil. Y una vez me acuerdo que estaba en Logroño sin herramientas mías, pero me fui. En el hotel fueron muy amables y me dejaron asignar paquetes porque tardas 10 minutos y es una garantía de éxito asegurado. La verdad es que mi experiencia y con el equipo que hay detrás es inigualable. Y hasta aquí he llegado, ¿vale? Bueno, no, la experiencia, que esto es importantísimo. De los 27 alumnos que empezamos, aprobaron lengua, aprobaron, que los padres siempre lo que buscan es ese aprobado, ¿no? Aprobaron 24 estudiantes, superaron el objetivo de lengua castellana. De los 107 que teníamos, nosotros, los 27, dejamos a 4 atrás. O sea que fue una experiencia inigualable. Así seguí y el último año incorporamos a 91 alumnos. Un poco de cabeza, pero se puede, ¿vale? Un saludo y luego hablamos. Hola, buenos días. Soy Salvador Borràs y voy a intentar transmitiros cuál es mi experiencia en el uso de esta herramienta. Desde hace 15 años, cuando conocí a Manoli y empecé a trabajar con esto, pues he visto la evolución de la herramienta a lo largo de los años y la verdad es que para mí ha sido y continúa siendo pues un enorme descubrimiento y un placer pues ver cómo día a día somos capaces de implementar las tecnologías en el currículo, tanto a nivel horizontal como a nivel vertical,
y ver cómo nuestro alumnado mejora, porque aquí se ha hablado de experiencias educativas, pero tenéis que saber que en esta distribución estadística, en la campana de Gauss, pues la mayoría del trabajo se centra en la parte central. En estos momentos hay miles y miles de alumnos en colegios ordinarios, en colegios públicos, en colegios concertados. Lo podéis ver en el acceso en los entornos, en la web. Hay miles y miles de alumnos trabajando día a día con esta herramienta y existen ya datos pues, de que es una experiencia de éxito. Yo os voy a hablar un poquito pues, de lo que pasa a ambos lados, ¿no?, de la campana de Gauss. O sea, qué pasa al oeste con los niños con necesidades educativas especiales. Es cierto que los que venimos de la educación especial nos sentimos mucho más cómodos, ¿no?, en general. Hay como más cultura, hay más instrumentos, más protocolos. Hoy en día los compañeros en el sector docente casi nadie se asusta, ¿no?, pues cuando tenemos un niño disléxico, un niño con TDAH, un síndrome, pues más o menos ya tenemos los protocolos y las herramientas para intervenir. Y en esa parte la verdad es que en las necesidades educativas especiales, pues la cognitiva nos da mucho juego, no solo a nivel de intervención y de adaptación, sino también a nivel de diagnóstico, a nivel de determinar las competencias y ajustar los recursos a las necesidades reales de cada uno de los alumnos. Luego veréis un pequeño vídeo donde es una pequeña muestra, ¿no?, un ejemplo de esto. Pero ¿qué pasa al este de la campana de Gauss? ¿Qué pasa con los niños y las niñas con altas capacidades, los grandes olvidados del sistema educativo? Los niños que frágiles, que se rompen y que a menudo se aburren en las aulas y que molestan y que son etiquetados como hiperactivos, inatentos, incluso con dificultades de aprendizaje. Hasta un 33%, la tercera parte de las dificultades de aprendizaje, podrían estar eclipsando o ocultando algún tipo de talento. Pues bueno, este tipo de herramientas adaptativas y personalizadas, como la cognitiva, pues también nos ayuda mucho a trabajar con los niños y niñas de altas capacidades. ¿He ido demasiado rápido? Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí al este de la campana de Gauss? Pues tener alumnos con altas capacidades en las aulas, que en todas las aulas las hay. Tenéis que saber que los datos estadísticos, bueno, esto no es, no, es un hecho científico y contrastado de que hay miles y miles de alumnos y es probable que en cada aula tengamos como mínimo uno o dos alumnos que se moverían en ese espectro, ¿no?, de las altas capacidades, que va desde la precocidad intelectual, pasando por los diferentes talentos, hasta la superdotación. Este tipo de herramientas, como la cognitiva, lo que permiten es una educación, como digo aquí, una educación personalizada, adaptativa e inclusiva. Si realmente la escuela fuese adaptativa, inclusiva, ¿creéis que haría falta hacer adaptaciones curriculares? No. Pues yo ya no hago adaptaciones curriculares. Hace muchos años que no hago adaptaciones curriculares en las aulas, en esta parte. En la parte instrumental, en lengua y en matemáticas. ¿Y por qué no hago adaptaciones curriculares? Porque no me hace falta, porque las hace la herramienta. Y las hace mucho mejor de lo que yo podría hacerlas. Y me da ese tratamiento sistemático, esa gestión de la curva del aprendizaje, adaptándose al tiempo y al error de cada alumno, y el profesor, el docente, tiene un trabajo súper importante que es de guía, de acompañamiento, de motivar al alumno y de vigilar que todos estén trabajando y que el ambiente sea agradable, que los ordenadores funcionen. No hace falta tampoco una gran instalación. Hay colegios que están trabajando con la Consejería de Educación en Valencia, pues en aulas y en ordenadores pues un poco prehistóricos, y funciona bien, ¿eh? La herramienta funciona súper bien. Estos alumnos con altas capacidades, ¿qué es lo que les pasa? Pues que a menudo la experiencia que tengo yo con los grupos de niños de altas capacidades es que hay mucha desadaptación. El 70% de estos niños rinden por debajo de lo esperado y la mitad de ese 70%, o sea, estaríamos hablando de una tercera parte de los alumnos con altas capacidades, fracasan. Y no solo fracasan en los estudios, que eso sería algo secundario, fracasan en la vida. Están fuera del sistema educativo y fuera del sistema vital. Evidentemente la herramienta cognitiva no es la solución definitiva a eso, pero sí que ayuda al menos en esta parte instrumental. ¿Por qué? Pues porque permite que estos tres círculos, o sea, lo que yo quiero aprender, lo que puedo aprender y las exigencias curriculares, pues sean cada vez más
concéntricos, estén cada vez más unidos. ¿Y eso por qué lo permite la herramienta? Pues porque el niño está trabajando. O sea, los niños con altas capacidades, muchos de ellos son disgráficos, hay niños disléxicos, les aburre lo sistemático, lo rutinario. Entonces, cuando les pones delante de una pantalla, delante de un teclado, y tienen el reto de poder superarse a ellos mismos, pues la experiencia ahí siempre es positiva. Y tenemos garantizadas las competencias, no solo las instrumentales, sino también competencias digitales y también de relación. Porque la experiencia que tenemos en las aulas, ahora estoy pensando en dos niños que están en la clase de mi hijo, que están en segundo de primaria, que son gemelos. Estos niños trabajan con cuadernos de cuarto de primaria porque, claro, ellos terminan los trabajos antes que nadie. Terminan súper pronto, se aburren y la maestra pues ha ido implementando un trabajo basado en proyectos y tal. La cognitiva es una parte de este trabajo. Hay un rincón donde ellos trabajan, pero no trabajan solos. Trabajan con otros niños, tienen que acompañar a otros niños. Hay otros niños con talento en su clase. Incluso hay niños con discapacidad y también les acompaña. Entonces, el buen uso de esta herramienta es lo que le saca partido y lo que previene las disincronías, los desajustes. ¿Qué es una disincronía? La disincronía acompaña a casi todos los niños, ¿no? Pero en los niños con alta capacidad, sobre todo con precocidad intelectual, esa edad biológica, yo tengo 8 añitos, una edad mental de 9, 10, 11, podría estar con niños de más edad, incluso me gusta estar con niños de más edad, pero luego a nivel emocional, ¿qué pasa? Pues que tengo 10, 8 años, a veces 4. También me comporto como un mañaco y también me gusta llamar la atención. Entonces, esos desajustes entre la edad biológica, entre la edad mental y la edad emocional, pues generan esas disincronías que en esta parte instrumental y en esos momentos donde la profesora no sabe qué hacer con estos niños, pues realmente esta herramienta le está ayudando. ¿Qué pasa cuando nos vamos a la otra parte? Bueno, pues yo pienso que educar es transformar información en conocimiento y esta herramienta lo permite. ¿Por qué? Porque conseguimos que los alumnos trabajen de forma autónoma, que estén motivados y también que gestionen su propia curva de aprendizaje. Si nos vamos a la otra parte, nos vamos a las necesidades educativas especiales, pues vemos que mentes diferentes necesitan aprendizajes diferentes. ¿Hay un niño que sea igual a otro en las aulas? O sea, ¿todos los niños son iguales? No, todos los niños son diferentes. ¿Les damos a cada alumno realmente lo que necesita? ¿Es lo mismo enseñar que aprender? ¿Cómo aprenden los niños? Aprenden cuando están motivados, cuando hay emoción. Y realmente, pues esta herramienta, para mí, o sea, desde mi experiencia, pues ha conseguido unir todos esos factores, esas dimensiones del aprendizaje, esa autonomía, esa autorregulación interna, el uso del metalenguaje, toda la planificación, motivación hacia la tarea y sobre todo la autonomía. Pues bueno, esto es lo que quería explicar más o menos de forma rápida, no sé cómo voy de tiempo. Bien, bien. Hay tiempo de sobra, pero bueno, está bien que sobre tiempo porque así luego podemos, yo creo que será interesante poder responder algunas preguntas. Yo para finalizar mi intervención, ahora veréis un pequeño vídeo, dura 7 u 8 minutos. Este vídeo no representa lo que es la cognitiva, representa solo una parte muy mínima, muy pequeña de lo que puede hacer la herramienta. Pero es un vídeo que hemos hecho de forma casera, con la ayuda de un profesional, evidentemente. Es un vídeo que parte sobre todo de la emoción y de querer mostrar pues una experiencia positiva. Y nada, pues vamos a verlo. Me callo, vemos el vídeo y luego, si queréis, vamos a las preguntas. Cognitiva es una herramienta personalizada y adaptativa que permite vertebrar nuevas tecnologías y currículo y se adapta a los alumnos. A partir de la aplicación diagnóstica generamos cuadernos específicos, tanto en lengua como en matemáticas, que se adaptan al ritmo y que gestionan tanto la curva de aprendizaje como el tiempo y el error.
consideres que es pareja del modelo. Fruta tropical de color amarillento. Fácil, papaya. Animal mamífero con buen olfato y buen amigo del hombre. Eso es fácil, es el perro. Próximo es que está cerca. Lo contrario de próximo. Lejano. ¿Hay aquí solo algunos? No. Bien. Oye las fichas con el botón amarillo y señala donde escuches el número mayor. 5. 7. Este. Bien. Sigue. Resuelve el siguiente problema. Antonio salió de casa con 5 euros y se compró un helado que le costó 2 euros. ¿Cuántos euros tiene ahora? Pues veamos. Resuelve el siguiente problema. El agricultor recogió el lunes 50 kilos de tomates y el jueves 95 kilos. ¿Cuántos kilos de tomates ha recogido esta semana? Es 145. Plancho la ropa porque está arrugada. La Pascual sirve para plancha. No. Pesa cocina no pesa. El burro tiene 2 patas, no, 4 patas. El burro tiene 4 patas. Atención, esta no es la respuesta que buscamos. ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí. La fruta, sí. El melocotón es una fruta. La evaluación diagnóstica de la cognitiva, en este caso en competencia matemática, nos permite ver los resultados de un alumno del aula específica
en aspectos aritméticos, en operaciones, en conteo, en sistemas numéricos, y también nos permite ver la resolución de problemas. De manera que con estos porcentajes, aquí vemos por ejemplo que en la estructura aditiva, en la suma, sí que alcanza un nivel mejorable, sin embargo la resolución de problemas con la estructura de resta no está todavía adquirida. Esta diagnóstica es la que luego va a generar los cuadernos específicos, en este caso de bienvenida a las matemáticas de primaria. Soy Marisa Sala, la tutora del aula específica del IES Gaia de San Vicent del Raspeig. Desde hace 3 años estamos trabajando en nuestra clase con la cognitiva escolar. Al principio, pues por desconocimiento de la herramienta, tuvimos que ponernos las pilas para ver cómo manejarnos con ella, pero bueno, día a día el éxito que estamos teniendo con la cognitiva y nuestros alumnos es increíble. Nos cuesta mucho, muchísimo, que se pongan a hacer cualquier actividad por sus necesidades educativas especiales en papel y lápiz, y por el contrario, cada vez que les dices que vayan al ordenador a trabajar con la cognitiva, van encantados. Ven cada vez que hacen una actividad el resultado y se emocionan cada vez que consiguen que la actividad sea convertida en color verde o azul, que es excelente, y no les importa repetir una y varias veces la misma actividad cuando no la superan, porque para ellos les supone como un reto. Nosotros como tutores, como docentes, podemos trabajar con muchos alumnos a la vez y de manera, vamos, de manera muy cómoda. Facilita mucho el día a día. Desde mi experiencia con los alumnos de educación especial, y supongo que para trabajar con alumnos que no tengan necesidades educativas especiales, también sería un éxito. Aquí Alejandro Samuel es un chico con síndrome de Down, es peruano, llegó al Gaia el curso pasado, principio de curso, y no sabía leer ni escribir, nada, le costaba barbaridades, con el cuerpo ahí todo tenso, con lápiz y papel poner su nombre, y era capaz de leer alguna vocal suelta o alguna palabra que conocía por memoria fotográfica, nada, no tenía adquirida la lectoescritura, y está trabajando con cuadernos de tercero de primaria, solo en año y medio. Bueno, pues muchas gracias a los tres, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Hola, buenos días. Quería hacerle 2 preguntas. En primer lugar, cuando lleva a los alumnos a los ordenadores, se produce una motivación muy importante, pero cuando se produce un día y otro día, a veces tienen un cierto rechazo a continuar con las actividades porque hay otros juegos, buscan otros juegos. ¿Se produce ese, digamos, aburrimiento de continuar, y cómo se resuelve? Y otra pregunta es, no todos los alumnos tienen la facilidad para encontrar la respuesta, digamos, en un cómodo espacio de tiempo, y van directamente al botón donde dice ayuda, ayuda. Incluso se produce un rechazo a no ir al aula informática, a no ir a hacer este trabajo, porque se sienten incapaces de alcanzar los logros. En estos casos, ¿cómo se puede resolver estos problemas que le planteo? Muchas gracias. No, vosotros.
Sí, a ver, estos alumnos, o sea, Alejandro Samuel, por ejemplo, ha hecho dos cursos, primero y segundo de primaria, en 60 horas de trabajo, en año y medio. O sea, realmente, y porque él lo ha pedido, o sea, porque él ha querido trabajar mucho. Pero, por ejemplo, en las aulas ordinarias donde se implementa la cognitiva lengua y matemáticas, a lo mejor los alumnos van un par de sesiones y son sesiones de 20 minutos. O sea, ningún alumno con un par de horas semanales de trabajo, con un par de horas semanales que pueden ser tres o cuatro sesiones, ya hay un éxito garantizado con la herramienta. O sea, no llegan, esto solo es una herramienta, luego hay un trabajo curricular con todas las demás, o sea, no están los alumnos sentados delante del ordenador ni todas las mañanas ni más de una hora, como mucho una hora y haciendo actividades diferentes. En una hora pueden hacer 20 minutos de lengua, 15 de matemáticas y luego trabajar con el tecladit. Y cuando se cansan, pues lo dejan. La herramienta permite eso, que un alumno se canse, que luego vuelva a empezar y como se actualiza, se adapta a su ritmo, no se corta la sesión. Y entonces, pues bueno, no experimentamos realmente ese rechazo. Y luego lo que me preguntaba respecto al error y la ayuda, bueno, pues el docente es el que gestiona también esa curva de tiempo. Cuando ves un niño, por ejemplo, hiperactivo, muy movido, que termina antes y que se aburre, pues hacemos que el pececito vaya más rápido, ¿no? O si vemos que un niño, pues no llega, también podemos gestionar el tiempo. Y lo mejor que tiene la herramienta precisamente es eso, que no hay error. O sea, los niños no se equivocan, porque al final te va llevando, te va acompañando y todo lo que aparece en naranja, porque no está conseguido, al final llegas a conseguirlo en verde. Y esa gestión del error, pues realmente frustraciones. A ver, esto perfecto no es. Sí que hay algún niño, pues entre 100 niños puedes encontrar uno o dos, que no hay manera y que hay un rechazo, pero el 99% de los alumnos están encantados. No sé si he respuesto a tu pregunta. Yo quiero añadir que hacemos todos en nuestras sesiones de trabajo, a veces pues terminar con un pequeño juego al final. Si habías conseguido toda la semana trabajar bien, pues tenías siempre una recompensa de, les ponía un jueguecito, aunque fuera un 3 en raya, si su trabajo había sido bueno y había progresado bien. Y lo que dice él, hay que estar atento si un niño falla demasiado porque está fallando la herramienta, estás fallando tú porque a lo mejor le has exigido demasiado. Entonces hay que bajarle algún contenido o ponerle algún trabajo de conciencia fonológica. Entonces, sobre todo, toda la parte de reposición de los talleres, que es muy interesante porque no la habéis visto bien, pero hay establecidos cursos, ¿no? Curso de primero, curso de segundo, curso de tercero, pero muchas veces no llegan a superar esos cursos y hay una reposición de talleres, pues eso, para trabajar conciencia fonológica. Ya estamos fuera de tiempo, nos están avisando. ¿Hay alguna pregunta más? Allí. Hola, buenos días y os felicito por vuestro trabajo. Yo quiero hacer una pregunta que siempre me surge de duda. En un cuarto de primaria con niños, un aula normal, un niño de altas capacidades. Y bueno, cuando estamos trabajando cualquier cosa, y él más bien un poco tímido. Pero claro, cuando le pregunto, y como normalmente el niño sabe más que todos sus compañeros, lo primero que dicen sus compañeros, claro, como es que de altas capacidades, pues siempre sabe más. Y a mí me preocupa cómo puede influirle a ese niño siempre el mismo comentario de sus compañeros, o cómo se puede actuar. Gracias. Sí, bueno, a ver, yo desde mi experiencia con las altas capacidades, pues cuando evaluamos y cuando identificamos las necesidades de estos niños, pues hay siempre, digamos, unas premisas básicas, ¿no? Que es el evitar aprendizajes repetitivos, el ofrecerles esa flexibilización, ese enriquecimiento curricular, pero también hay una premisa muy importante que es no sobreestimar nunca las capacidades de estos niños. Y todo lo que hacemos con los niños con altas capacidades, desde nuestro punto de vista, desde una perspectiva inclusiva, se tiene que hacer dentro del aula y
para todos los alumnos y procurando que el niño con alta capacidad tenga esa percepción y ese autoconcepto de sí mismo, pero que al mismo tiempo perciba también que los demás también tienen talento y capacidad y que tiene que colaborar con ellos. Entonces ahí hay una labor de tutorial muy importante para que estos niños pues son diferentes, pero todos somos iguales. Educar en democracia no es educar a todos igual, podría ser igualitario, ¿no? Pero seguramente no sería muy justo, y de eso se trata, de procurar que dentro de ese grupo pues respetar el ritmo de aprendizaje diferente de cada alumno, y el alumno de alta capacidad pues no tiene por qué sentirse diferente si tutorizamos adecuadamente. Pues si os parece, vamos a cerrar ya el taller. Tenía una pregunta. Vale. ¿Es posible? Pero muy breve. Bueno, felicitarle por su trabajo, lo primero. Cada vez nos encontramos más en las aulas alumnos con altas capacidades, pero que tienen problemas de dislexia. Entonces, la primera pregunta es si cognitiva resolvería o ayudaría a resolver este problema. Y segundo, estos niños con altas capacidades pueden tener un nivel de competencia curricular muy alto, es decir, incluso pueden situarse en la ESO o bachillerato. ¿Cognitiva hasta qué nivel de competencia curricular trabaja? Bueno, cognitiva llega en el área de lengua hasta segundo de la ESO, es decir, que tiene contenidos desde educación infantil hasta segundo de la ESO. Y las pruebas diagnósticas que estaba comentando antes mi compañero Salvador, que bajan y suben de nivel automáticamente para adaptarlo a las características de los alumnos, pues pueden llegar hasta ese nivel, segundo de la ESO, ¿de acuerdo? En competencia lingüística y en competencia matemática en toda la primaria, ¿de acuerdo? Pero bueno, estamos desarrollando más contenidos para cubrir efectivamente todas las etapas educativas, pero hoy en día eso es lo que hay. Y bueno, con respecto a la dislexia, efectivamente, un mismo estudiante puede tener diferentes contenidos, con lo cual podría estar trabajando en competencia lingüística porque puedes, o competencia matemática a niveles muy, muy altos, y luego podría trabajar con los cuadernos específicos que hay diseñados para perfil de trastorno específico de lectoescritura o dislexia, porque tiene confusiones, porque la lectura es muy lenta, es decir, que se puede complementar perfectamente una cosa con otra. ¿He contestado? Vale. Pues si parece, cerramos ya este taller. Sí. Cualquier pregunta que queréis hacerle, van a estar ahí fuera en los stand y podéis aprovechar para preguntarle. Y cerramos un minuto, que vamos a comentar otra vez, porque ahora se va a repetir el taller. Descansamos un minutillo. Sí.